Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a nuestro tiempo de deportes, al Deportivo Mogán. Como siempre con ustedes, cada semana, aquí a través de Radio Televisión Mogán para contarles el deporte más cercano, pero también a otros niveles. Primera parte que vamos a encarar ya con la primera división, con esa clasificación que vamos a ver rápidamente. Lo primero decirles que no ha habido fútbol en primera división, porque hay compromisos internacionales, pero sí ha habido el resto de categorías, así como fútbol sala y baloncesto, y en la segunda parte iremos con eventos deportivos desarrollados y por desarrollar en nuestro municipio y también con otros temas. Pero eso será luego, vamos ya con el fútbol y con la primera división. Vamos a repasar cómo está la clasificación en estos momentos y cuál va a ser la jornada de este próximo fin de semana. Ahí está la clasificación con el Madrid, el Barcelona y el Atlético. Desde hace un par de jornadas se ha vuelto a poner todo en orden con los máximos candidatos a ganar la competición. Y por abajo está el Mallorca, Español y Leganés. La jornada del fin de semana será esta que vamos a ver ya en pantalla y que vamos a destacar. Esta fue la jornada anterior, pero la jornada en primera división, la que se va a disputar este fin de semana, será esta: Granada-Osasuna, Eibar-Barcelona, Atlético de Madrid-Valencia, Getafe-Leganés, Mallorca-Real Madrid, Alavés-Celta, Real Sociedad-Betis, Español-Villarreal, Atlético de Bilbao-Valladolid y Sevilla-Levante. Será la jornada número 9 en el Campeonato Nacional de Liga en primera división. Dejamos esa competición y nos vamos a ir a la segunda división, y es que estamos en semana que yo creo que ni los más optimistas podían pensar que la Unión Deportiva Las Palmas estuviese en esta racha en la que ahora mismo todo parece que el equipo amarillo es imparable. ¿Cómo cambian las cosas en esto del fútbol? De pensar en descenso y de un equipo prácticamente sin rumbo, ahora mismo a un equipo que con Jonathan Viera y Pedri lidera y gana partidos. La jornada en segunda división nos dejó los siguientes resultados. Son estos: Rayo 2, Tenerife 1. El Tenerife, por contra, lo contrario que la Unión Deportiva Las Palmas. Girona 0, Elche 2, Almería 0, Lugo 0, Sporting 1, Alcorcón 3, Extremadura 1, Ponferradina 1, Málaga 1, Cádiz 2, Mirandés 2, Fuenlabrada 1, Numancia 0, Zaragoza 1, Albacete 1, Oviedo 2, Huesca 1, Racing 1 y Unión Deportiva Las Palmas 3, Deportivo de La Coruña 0. La clasificación traduce en lo siguiente: el Cádiz sigue en lo alto con 28 puntos, la Unión Deportiva Las Palmas, quinta clasificada, 18, se ha metido ya en la zona de fase de ascenso, con Lugo, Racing, Málaga y Deport en la zona de descenso y con el Tenerife ahora mismo en la 15ª plaza con 11 puntos. La próxima jornada será esta: Cádiz-Las Palmas, así que nos vamos a ir a casa del líder. Alcorcón-Almería, Ponferradina-Numancia, Elche-Sporting, Lugo-Huesca, Extremadura-Rayo, Fuenlabrada-Albacete, Deportivo-Málaga, Oviedo-Girona, Tenerife-Racing y Zaragoza-Mirandés. De hecho, ese Cádiz Las Palmas será el partido que abra la jornada el viernes a partir de las 8 de la tarde en el Carranza. Una de las figuras de las que ha hablado todo el mundo en estas últimas semanas, y de hecho las redes sociales son un buen termómetro para saber ahora mismo quiénes son los futbolistas de Unión Deportiva Las Palmas más seguidos y más comentados, este lo está haciendo por partida doble. Primero porque, o partida triple, primero porque tiene tan solo 16 años. Segundo porque está cuajando unos números con la Unión Deportiva Las Palmas y una importancia pues que habla por sí misma. Y tercero porque ya saben ustedes que fichaba por el FC Barcelona, que dejaba al futbolista cedido aquí esta temporada. Ojalá que pueda ser alguna más. Pedri ha hablado en estas últimas fechas con el medio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, con UD Televisión, una entrevista realizada por el director de medios de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco García Caridad. Ha hablado un poco de todo, una entrevista que por cierto está colgada en YouTube, ustedes la pueden buscar para que vean
la humildad de este chaval y sobre todo las ideas bastante claras con tan solo 16 años. Vamos a poner apenas 10 segundos. Le preguntaba a Caridad por si se cree la importancia que ahora mismo tiene en el equipo. Una importancia que digo, vuelvo a repetir, habla por sí misma, pero mostró sobre todo humildad. Esto decía Pedri. Para el club, pero en el equipo hoy ya eres casi un nombre imprescindible, ¿o no? Yo creo que no, que los nombres imprescindibles son los veteranos. Nosotros los canteranos venimos a aportar todo lo que podamos y lo de la selección yo creo que ha sido un premio y a disfrutarlo. Hablaba, lógicamente, se quitaba un poco la presión de encima. Hablaba de que en este caso la importancia la tenían que tener los veteranos. Una entrevista de apenas 13 minutos en los que hemos podido saber también que sigue viviendo en la Casa Amarilla junto a chavales de su misma edad de otras islas que están aquí en la Unión Deportiva Las Palmas y también que no se cree de momento lo que le está pasando y hace bien porque eso será sinónimo de que puede tener una carrera bastante amplia. Por cierto, un Pedri que se marcha con la sub-17 con la selección española y que la Unión Deportiva Las Palmas va a perder hasta el próximo mes de noviembre. Bueno, dejamos el fútbol en segunda división, nos vamos a la segunda división, pero en este caso al fútbol femenino, al Reto Iberdrola, a ese grupo sur en donde tenemos al Femarguín Spar Gran Canaria que ha logrado la primera victoria fuera del archipiélago en esta temporada 2019-2020. Vemos ya esos resultados porque ha significado que el Spar Gran Canaria ha logrado la primera victoria lejos de Canarias. Los resultados de esta jornada fueron Cáceres 1, Málaga 2, Collerense 4, Tacuense 4, Santa Teresa 1, Spar Gran Canaria 2, Valencia B 2, Juan Grande 1, Pozoalbense 2, Villarreal 1, Granada 3, Córdoba 0, Tenerife B 0, Albacete 3 y Alhama 2, Levante B 2. La clasificación tiene ahora mismo, ahí lo vamos a ver ya, el Albacete liderando, pero también con el Villarreal con 12 puntos. Muy buena posición para el Spar Gran Canaria, que ahora mismo está en la sexta plaza con 9 puntos. El resto de equipos canarios, ahí los tenemos, el Tacuense, 13º, el Tenerife B, el Unión Deportiva Granadina de Tenerife B, 14ª y 15º el Juan Grande con 3 puntos. La próxima jornada, donde las nuestras volverán a jugar aquí en el Municipal de Arguineguín, será esta, Santa Teresa Granadilla B, Córdoba Villarreal, Málaga Valencia B, Spar Gran Canaria Pozo Albense, será el domingo a las 12 en el Municipal de Arguineguín, Juan Grande Cáceres, Tacuense Granada, Levante B Collerense y Albacete Alhama. Dejamos lo que tiene que ver con esta categoría, nos vamos a la segunda división B, al grupo primero. Vamos primero con los resultados, con la clasificación y con la próxima jornada, pero es que luego también le vamos a ofrecer ese resumen del partido que significaba la victoria para el filial amarillo. Pero antes los resultados, vamos a ver ya esa jornada en segunda B, grupo primero, donde se dieron estos: Castilla 2, Pontevedra 1, Getafe B 0, Sanse 2, Ibiza 2, Internacional 0, Atlético Baleares 2, Sporting B 0, Oviedo B 0, Ferrol 1, Atlético de Madrid B 3, Coruso 0, Celta B 0, Rayo Majadahonda 1, Melilla 0, Las Palmas Atlético 1, Las Rosas 0, Langreo 0 y Marino de Luanco 1, Peña Deportiva 0. La clasificación de este grupo primero de segunda B tiene al Atlético Baleares liderando 21, Las Palmas Atlético muy buena clasificación en estos momentos, octava con 11 puntos. La próxima jornada para los amarillos será la visita que tengan, en este caso, el recibimiento que harán a Las Rosas. Las Palmas Atlético Las Rosas será el partido de este próximo domingo en el anexo del Estadio de Gran Canaria. Vamos precisamente a ver esas imágenes cedidas por UD Televisión, el resumen de ese partido. Lo vamos a ir viendo ya, que significó la victoria del equipo de Juan Manuel Rodríguez. Aquí algunas ocasiones previas del partido. En la primera mitad, este disparo lejano que se fue a la derecha de la portería del Melilla y que a punto estuvo de significar el gol para los amarillos. Estas son imágenes todavía de la primera parte con este remate fuera
de los locales. Y aquí el error en la salida de la pelota del equipo local y iba a significar el gol del equipo amarillo. Ahí el 0-1, ese gol que le iba a dar finalmente los 3 puntos a un filial que camina muy bien, de momento clasificado en este grupo primero de la segunda B. Error en la salida de la pelota y el gol para los amarillos que sirvió para lograr la victoria lejos de Gran Canaria. Pues victoria, 3 puntos más y de momento consiguiendo el objetivo. Nos vamos a la tercera división, al grupo canario de la tercera división, donde los resultados de este fin de semana los vamos a destacar ya rápidamente. Son estos: San Fernando 2, Unión Viera 1, Tamaraceite 3, Marino 1, Vera 3, Mensajero 2, Ibarra 2, Lanzarote 2, Güímar 2, Gran Tarajal 3, Tacoronte 5, San Mateo 0, Tenisca 1, Las Palmas 0, Unión Puerto 2, Tenerife B 1, Villa 1, Busanada 2 y Atlético Paso 3, Santa Úrsula 3. La clasificación en el grupo canario de la tercera división tiene al Marino liderando con 16 puntos, el San Fernando ahora mismo cuarto con 15 puntos. La próxima jornada de este grupo canario de la tercera división será Unión Viera Ibarra, Santa Úrsula, Unión Puerto, Las Palmas, Mensajero, Busanadas, Tamaraceite, San Mateo Vera, Lanzarote Guima, Gran Tarajal, Tacoronte, Marino San Fernando, Tenerife B, Villa y Tenisca Atlético Paso. Eso en cuanto a la tercera división. Bajamos al fútbol más cercano y nos vamos a ir a la categoría preferente, a la regional preferente, donde tenemos al Club Deportivo Arquineguín, que no pudo sacar nada positivo de la jornada celebrada este pasado viernes en el Municipal de Arquineguín. La jornada en preferente dejó estos resultados: Costa Ayala 3, Dorama 5, Arquineguín 2, Victoria 4, Ingenio 3, Balo 2, Tablero 3, Becerril 0, Guía 3, Maspaloma 0, San Pedro 1, Unión Suriaisa 0, Teror 4, Taiche 0, El Cotillo 0, Estrella 1 y San Antonio 2, Pedro Hidalgo 4. La clasificación en estos momentos tiene al Guía con 16 puntos, al San Pedro segundo con 14, el Arguineín ahora mismo estaría descendiendo 17º con 5 puntos, a 3 de la salvación. La próxima jornada: Victoria Costa Ayala, Balo San Pedro, Dorama San Antonio, Estrella Tablero, Maspaloma Jaruca, Pedro Hidalgo Ingenio, Becerril Guía, Unión Suriaisa Teror y Taiche El Cotillo. Le tocará descansar en esta próxima jornada al Club Deportivo Arquineguín. Vamos con el grupo segundo de la primera regional. Vamos con esos resultados también en esta clasificación, en esta categoría, donde lo vamos a ver ya rápidamente, en esa categoría donde se disputaba la jornada número 6 y donde el Cercado de Espino perdía 0-1 frente al Vecindario, Valsequillo 1, Juan Grande 3, Arena Fútbol T 1, Cerruda 5, Carrizal 2, Calero Vitalden 1, Longueras 3, Sporting 5, Abrisaja 3, Casapastores 3, Aguirmes 0, Las Remudas 0, Estrella B 2, Castillo 4 y Unión Marina 2, Las Majoreras 1. La clasificación de esta categoría tiene al Unión Carrizal 16 puntos líder, Las Remudas segundo con 13, ahora mismo el Cercado de Espino 13º con 5 puntos, el equipo más cercano a nuestra zona, en este caso en la zona de Cercado Espino. La próxima jornada en este grupo será Casa Pastores Agüime, Cerruda Las Majoreras, Sporting de San José Abrisajat, Arena Fútbol T, Unión Carrizal, Calero Vital de Encercado Espino, Vecindario Valsequillo, Juan Grande Las Longueras, Remudas Estrella B y Castillo Unión Marina. Eso en cuanto a la primera regional. Vamos a la segunda regional, al grupo único, donde aquí tenemos al Mogán en esta temporada 19-20. El fútbol regional, lo vamos a terminar con esta categoría, segunda regional. San Cristóbal 5, San Nicolás 2, Pileta 5, Mogán 1, Las Rosas 0, Saucillo 3, La Cuesas 4, Moya 1, Tasarte 2, Unión Viera B 1, Artenara 1, Teror 0 y Telde 6,
Street Canarias 0. La clasificación tiene ahora mismo al Tasarte liderando, 18 puntos el Mogán cerrando. De momento no ha sumado ni un solo punto. La próxima jornada será esta, el Mogán, el viernes a las 8:30 recibe al Street Canarias en casa. Piletas, Las Rosas, Moya, San Cristóbal, San Nicolás Tasarte, Unión Vierabet, Artenara, Teror, Telde y Saucillo, La Cuesa. El fútbol regional lo cerramos. Vamos a la femenina, la categoría femenina preferente, donde tenemos al el Spar Gran Canaria B, al Femarguín Spar Gran Canaria B. Vamos a ver esa jornada de esta clasificación, de esta categoría, donde fueron estos los resultados. San Pedro 0, Cardones 15, Almenara 3, Telde 1, Águila Guía 0, Unión Viera B 8, Joñé 1, Puerto del Carmen 11, Casa Pastores 3, Femarguín B 2, San Mateo 7, Cerruda 1, Isle Club 2, Tablero 0, Firga 19, Agüimes 1, El Perdigón 0, Lanzarote 17 y La Garita B 6, Vallinamar 0. La clasificación tiene al Firga liderando con 15, pero también con 15 Lanzarote y Puerto del Carmen. Las nuestras, el Femarguín B, séptimas con 9 puntos. La próxima jornada de esta categoría, Agüimes, Almenara, Femarguín B, Yoñé, Vallinamar, Casapastores, Lanzarote, Isle Club, Puerto del Carmen, El Perdigón, Unión Viera B, Firgas, Tablero, San Mateo, Cardones, La Garita B, Cerruda, Águila Quía y Telde, San Pedro Mártir. Eso en cuanto al fútbol. Vamos, cambiamos de deporte, nos vamos al fútbol sala. Buenas noticias, porque sigue ganando en estas primeras jornadas el futsal Costa Mogán a Garza. Vamos con una nueva jornada de la segunda B canaria de fútbol sala. Estos fueron los resultados de esta jornada número 3. Malta 97-7, Aguas de Teror 3, Costa Mogán a Garza 4, Olirón 3, Arsenal 2, Gran Canaria 11, Salesianos Tenerife 9, Matanza 1, Bohemios 4, Tenerife Iberia Toscal 2, Gomera Fútbol Sala 11, Isla Larga 4 y La Cuevita Futsal 2, Mazorata 0. La clasificación pues tiene a los nuestros arriba, ahora mismo con 7 puntos, en este caso con 9 puntos, mejor dicho. 9 puntos para el futsal Costa Mogán, a Garza con el Malta 97, Gran Canaria y Gomera son los 4 equipos ahora mismo en lo alto de la clasificación. La cuarta jornada será la siguiente. La vamos a destacar ya, la próxima jornada, donde tenemos los siguientes compromisos de esta temporada en Segunda B Canaria. Ahí los tenemos. Gran Canaria Futsal Gomera, Isla Larga, Malta 97, Olirón, Salesiano, Aguas de Teror, La Cuevita, Matanza, Arsenal, Tenerife, Iberia, Toscal, Futsal, Costa Mogán, Agarza, será el sábado a las 5 de la tarde en Tenerife, y Mazorata, Bohemios. Y en cuanto al resumen de resultados, vamos con el baloncesto. Cambiamos del fútbol sala, nos vamos al baloncesto porque Herbalife Gran Canaria lograba el siguiente resultado durante este fin de semana. Vamos con esos resultados de la categoría, en este caso de la Liga Endesa, donde Herbalife Gran Canaria lograba una nueva victoria, 80 a 67 frente a Moraván Andorra. El resto, Real Madrid 89, Fuenlabrada 64, el Retabet Bilbao 79, Kirol B Basconia 75, Barça 97, Valencia 94, Movistar Estudiantes 87, Manresa 79, Burgos 92, Murcia 82, el Betis 69, Zaragoza 71, Unicaja 77, Juventud de Badalona 65, Iberostar Tenerife 90, Mombú Obradoiro 78. Pues la clasificación en la Liga Endesa tiene al Real Madrid liderando 4 de 4, igual que el Burgos, y el Herbalife Gran Canaria octavo con, en 4 jornadas, 2 victorias y 2 derrotas, igual que Iberostar Tenerife. La próxima jornada, que será la quinta, Andorra-Burgos, Zaragoza-Bilbao, Badalona-Estudiantes, Mombú Obradoiro-Real Madrid, Manresa-Tenerife, Fuenlabrada-Murcia, Baskonia-Betis, Valencia-Unicaja y Barça Herbalife Gran Canaria. Será el domingo a partir de las 7 de la tarde. Pues hasta aquí el resumen de resultados, de clasificaciones y de próxima jornada. Todo en orden. Vamos ya con la segunda parte, que como siempre
la dejamos para contarles noticias de eventos deportivos también celebrados, que están por celebrar, así como otras noticias que nos han dejado y también imágenes del fin de semana. Tenemos que abrir con la prueba que un año más unió al Ayuntamiento de Mogán y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El Barranco de Arguineguín vivió una nueva edición de la Carrera del Pueblo. Se desarrollaba la sexta edición de Acebuches Trail, que dejó a Sebensuí Falcón y a Saray Batista como ganadores de la prueba de 26 kilómetros. Eso en el apartado de la categoría reina, pero que también en el resto de categorías, en el resto de modalidades, en 16 kilómetros dejó la victoria para Sandra Moreno y Samuel Ortega en 16 kilómetros y también en 7 la victoria para Willy García, para el Moganero, en ese apartado masculino, y en este caso dejó la victoria en 7 kilómetros femenino para Yaisa Betancor. Aquí estamos viendo imágenes, un poco del resumen de lo que nos dejó esa prueba desarrollada en el campo de fútbol Maestro Antonio de Cercado de Espino, donde este año se desarrollaba todo el evento, tanto la llegada como la salida. Y aquí los más pequeños, que también tuvieron su apartado nuevamente. Una edición de nuevo marcada por altas temperaturas, sobre todo a partir de las 10 de la mañana, cuando ya salía el sol en el valle de Cercado de Espino, en esa zona del barranco de Arguineguín. Aquí estamos viendo la salida de la distancia de 7 kilómetros. Una edición que tuvo nuevamente 600 participantes, los que se inscribían en esta edición 2019. Aquí tenemos precisamente a Sebensuí Falcón, el ganador de la prueba en los 26 kilómetros masculinos. Y aquí a Sandra Moreno, la ganadora en el apartado de 16 kilómetros femenino. Vamos a ver, creo que también en esas imágenes, la llegada, en este caso de Willy García, el moganero, que se hacía con la victoria en el apartado de 7 kilómetros. Aquí tenemos a Samuel Ortega, que ganaba la prueba en los 16 kilómetros masculino. Un Samuel Ortega que volvía a repetir en Cercado Espino, ha ganado y ha estado también en el podio en ediciones anteriores, y en este caso se hacía con la victoria de 16 kilómetros. Aquí la llegada de Willy García, el moganero, que ganaba la prueba de 7 kilómetros con un tiempo de 36 minutos y 56 segundos. Aquí lo estamos viendo también con concejales del Ayuntamiento de Mogán que estuvieron presentes, como Luis Becerra, Ernesto y Alba Medina. Y esta, pues, la fotografía de los ganadores. Aquí estamos viendo también cómo lo recoge la prensa. Esto es de este martes. Saray Batista y Sebensuí Falcón ganan la prueba reina. Así recoge el evento la provincia Diario de Las Palmas. El evento reúne a 600 atletas en el barranco de Arguineguín, donde Samuel Ortega y Sandra Moreno fueron vencedores en la distancia de 16 kilómetros. Pues nada, así se desarrollaba este evento durante el fin de semana en el barranco de Arguineguín. No dejamos esta modalidad, no dejamos las carreras por montaña, porque estamos en un mes de octubre, en donde el sábado 26 de octubre se va a desarrollar el evento Eco Trail Lomas de Taurito. Este es el cartel anunciador del evento. Hoy lo traemos porque, aparte de que está cerca de la celebración de su primera edición, una prueba novedosa con el sello también de Eco Trail, de Eco, busca también ese evento sostenible, las distancias de 8, 20 y el apartado infantil. Y es que lo último que hemos conocido es que las inscripciones van a estar abiertas en la web del evento hasta el próximo domingo, hasta este próximo domingo, día 20. La prueba se desarrolla el sábado 26 de octubre. Así que seguiremos hablando de esta prueba de cara a próxima semana. Un evento desarrollado, en este caso organizado por el Club Incau, y donde vuelve a colaborar el Ayuntamiento de Mogán y también diferentes empresas colaboradoras. Pues de este evento que está por celebrarse, vamos con un evento que se desarrolla en este año 2019, su quinta edición. Un evento muy importante que tiene su desarrollo en la isla de Gran Canaria. Si de promocionar se habla, la mejor ola del mundo, así lo han calificado muchos, se encuentra en Galdar. Y es que estamos hablando del evento Gran Canaria Frontón Quimpro, que comenzaba a desarrollarse este pasado fin de semana y que va a estar haciéndole hasta el próximo 26 de octubre en Galdar. Los números hablan por sí solos.
138 atletas, la élite de este, de esta disciplina del bodyboard, de 17 países, y estas 5 ediciones que se vienen desarrollando, las últimas 3 dentro del prestigioso circuito de la APB World Tour. Aquí imágenes espectaculares que un año más nos regala la prueba, una prueba que, por cierto, ustedes pueden seguir en streaming a través de la web del evento. No tienen más que teclear Gran Canaria Frontón King Pro y directamente poder ver, pues, imágenes tan espectaculares como estas que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Una vez más, la verdad es que son eventos que no debemos de dejar de desarrollar, porque nos llevan a un montón de lugares del mundo y promocionan Gran Canaria de una manera espectacular. Dejamos este gran evento que tenemos la suerte de tener en Gran Canaria un año más para despedirnos. En esta última noticia que vamos a destacar, para mí ha sido una de las imágenes, luego la vamos a ver en el final, antes vamos a ver imágenes, digamos, en vídeo de lo que fue el pasado viernes en el municipal de Arguineguín, el recibimiento que se le hizo por parte de los que todos estuvieron ahí, sobre todo por parte del Club Deportivo Arguineguín, a David Jiménez Silva, porque, como les contábamos la pasada semana, iba a mostrar los títulos logrados por el Manchester City la temporada pasada. Esos títulos logrados por el club inglés estuvieron en el municipal de Arguineguín y no podía, pues, serlo, no podía ser sin que estuviera el futbolista de nuestro municipio, el futbolista de Arguineguín. David Jiménez Silva, que posó con todos los futbolistas de las diferentes categorías del Club Deportivo Arguineguín y con todo el que quiso pasar por ahí, porque se fotografió, pues, un montón de veces. Muchísima gente se acercó, no solamente de nuestro municipio, también de otros lugares, para, pues, tener esta fotografía, una fotografía que es histórica. Esos títulos logrados la temporada pasada por el Manchester, es la primera vez que el Manchester y David hacen esto aquí en Gran Canaria, concretamente en el lugar que le vio nacer futbolísticamente hablando. Y nada, seguramente que para él fue muy, pero que muy especial estar en su tierra, estar en el campo que le vio nacer, para, pues, mostrar estos títulos que con bastante sacrificio lograba junto a su equipo la pasada temporada. Así que, nada, un momento especial para el Club Deportivo Arguineguín y también para David Jiménez Silva. Estas son, como digo, el vídeo, pero de todo lo que se habló y de todo lo que se publicó en los medios y también en las redes sociales, yo me quedo, y también muchísima gente, con esta fotografía que vamos a ver ya. Él decía en su perfil Twitter que, pues, aquí, en la calle donde empezó todo, es la calle Perchel, en donde viven sus abuelos, y posó con esos títulos y también con su hijo. Así que es la imagen, sin duda, de este evento que desarrollaba él y el Manchester City el pasado viernes en el municipio. Es una fotografía que yo creo que va a guardar, va a tratar de desmarcar para recordarla siempre, porque es sin duda una muy bonita fotografía con sus abuelos, que tantas veces lo cuidaron en esa calle, y con su hijo, que quién sabe, puede seguir con ese legado que ya deja y que va a dejar David Jiménez Silva una vez que deje el fútbol. Así que con esta bonita fotografía nosotros ponemos el punto y final a nuestro tiempo de deportes por esta semana. Nada más, a ustedes, como siempre, gracias por la atención prestada. Sigan aquí en Radio Televisión Mogán. Hasta otra próxima ocasión. Un saludo. Adiós.